tutorial de maquillaje para diario. ¿Y para mí no? No. Pero tengo un diario. Vale. Pero no era para mí. ¿No lees el título o qué? Para diario. Aunque realmente no sé para qué, si luego nunca sale nada como los tutoriales. Ves un tutorial de dibujo, lo imitas, pero te queda así. Ves un tutorial de cómo cantar, pero tú... Ves un tutorial de cómo cocinar. Cereales, listo. Leche, listo. Bol para echar cereales, listo. Nada puede salir mal. Ahora en vez de lluvia, soy fuego. Ves un tutorial de cómo beber agua, pero no te recuerdan cómo respirar. Exacto. Ves un tutorial de maquillaje. Ves un tutorial de maquillaje que vas perfecta para firmar un contrato con un circo. Pero sobre todo debes evitar poneros tanto maquillaje y parezca que lleves una máscara hecha de yeso forjada a fuego lento con las mejores herramientas de tu armería de confianza. Por solo 9,99 puedes llevarte Compramos una M. ¡Hola! Gracias por llamar a emergencias. Si quiere hablar con la policía, marque 1. Si necesita a los bomberos, marque 2. Si necesita... ¡Ah! ¡No tengo tiempo para esto! Tendré que pedir ayuda a la única persona que puede con todo. Aquella que siempre está cuando la necesitas, que se encuentra en todas partes. Esa persona todopoderosa. Tu madre. Ella hará que te despiertes. Amy, levántate ya. Mamá, déjame estar muerto 5 minutos más. Al principio pasas de ella, pero una vez entra en la habitación, sabes que lo que te conviene es no enfadar a tu madre. Pues bueno, voy a volver a intentar maquillarme, a ver si esta vez puedo quedar bonita. ¿Qué? ¿Pero por qué? No hace falta. A menos que lo uses como accesorio porque te guste. Pero sí, deja de sentirte mal contigo misma. Eres una persona perfecta, no quieras ser como otra persona, ser querida como quieren otras personas. Deja de odiar como eres, de odiar tu cuerpo, tu cara, tu personalidad. ¡Ámate! Si no fuese por ello, no serías tú. ¿Y para qué quieres ser como otra persona más? Ten confianza en ti mismo. Tu felicidad no depende de otros. Hemos nacido así, es lo que nos hace únicos. Sé feliz como eres, y ámate porque eres increíble. Así que deja eso, no hace falta que te pongas nada en la cara. ¡Perfecto! La verdad es que espero que os haya gustado este vídeo. No tengo mucho más que decir, simplemente aquí tenéis mi anterior vídeo por si no lo habéis visto. O YouTube no os lo ha querido enviar, pues ahí lo tenéis. Y ya está, yo ya me despido y mi voz se va a ir apagando lentamente, poco a poco. Ya tengo...